A pesar de que el tono positivo ha sido el protagonista en buena parte de la sesión, la bolsa española termina este viernes abajo un 0,59% en los 9.449 puntos. El IBEX 35 ha pasado a terreno negativo tras conocerse los datos de empleo en Estados Unidos, que muestran una mayor fortaleza al crearse más puestos de trabajo de lo previsto, algo que según el mercado podría animar a la FED, a la Reserva Federal estadounidense, a subir de nuevo los tipos de interés en su próxima reunión. A pesar de las pérdidas de hoy, el balance semanal para la bolsa española es positivo, arriba más de un punto porcentual. Esos datos de empleo en Estados Unidos han hecho repuntar el interés de la deuda. El rendimiento del Bund alemán lo hace hasta el 2,5 y el bono español a 10 años se sitúa en el 3,55%. En Europa, el resto de las principales plazas del viejo continente han terminado con pérdidas, salvo la bolsa de Londres. Al otro lado del Atlántico, Wall Street ha abierto en positivo, aunque al cierre de los mercados europeos, tanto el S&P 500 como el Nasdaq se movían con ligeros retrocesos. De vuelta al selectivo español y por valores, Banco Santander, Acciona Energía e IAG han sido los títulos más bajistas. En los avances, Repsol ha sumado un 3,4%, animado por una mejora de recomendación y también por la subida del precio del petróleo. El barril de crudo Brent de referencia en Europa repunta más de un punto porcentual, cerca ya de los 88 dólares.